Estuve en el grupo de apoyo a Amadeu durante la campaña del 2009, así que hizo varias huelgas, que duraron en total un año más o menos. Y esta última vez, a las que me tuvieron Amadeu, y luego explicará el mejor, me llamaron a mí, me contactó gente y al final volvimos a armar un pequeño grupo para apoyarle en su caso. Y es que como está él, no sé qué más explicar, porque mejor que lo explique, que es en primera persona, porque igual me equivoco en algún dato. Y si alguien tiene alguna pregunta o cómo colaborar, hemos traído, hay un material, unos libros, camisetas y tazas para financiar la campaña y poco más. Amadeu, él se hizo una campaña muy grande por su libertad en 2010, se acabó en libertad, después de una serie de historias que fueron en contra por su trayectoria en la cárcel. Luego, el grupo de apoyo de Amadeu, después de su segunda detención, él estaba llevado un año preso cuando empezamos a movilizar. Lo que quiero explicarle es que el Estado, a la persona en concreto, después de haber acabado su condena por lo que sea, sigue maltratándola y sigue persiguiéndola. Desde los movimientos sociales o desde los grupos de apoyo, como la historia siempre va tan rápida, no valoramos bien el seguimiento de una persona, porque el Estado sí que lo hace y va a poner a muerte. Eso es lo que la presentación. Y desde el grupo de apoyo de Amadeu, que no se olvide a la persona porque haya pasado la historia por la que ha sido acusada, que el Estado va a poner a la muerte. Adrián es un caso paradigmático de lo que es el sistema de justicia en México, sobre todo dentro de la población indígena. En el caso de Chiapas, según las cifras oficiales, como un 48%.
1% de la población que hay en medios de prisiones, que hay un patrón específico, ¿no?, para la detención de personas que en muchos casos su lengua no es el castellano, que no cuentan con traductor, que son personas que son detenidas sin orden de atención, que según cifras oficiales el 90% son personas que son sobrevivientes de tratos crueles de tratantes o directamente tortura, habrían hecho sobrevivientes de tortura, que no cuentan con una defensa justa y en la mayoría de los casos, ¿no?, hay total y absolutamente delitos prefabricados. O sea, no vamos a entrar en los inocentes y culpables, porque sería legitimado, pero sí son declaraciones arrancadas bajo tortura. Y en un sistema de impunidad total a la tortura, en el 90% de los casos era total y absolutamente impune, pero sí decir, ¿no?, que es un patrón sistemático para la aplicación de la injusticia en México. Se oye muy bajo, ¿eh? Que de la que pues Adrián nos va a platicar ya más directamente. Sin más, darle la palabra a Amadeu. Bienvenido, Amadeu. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por conseguir una entrevista así de estas características desde México. Saludos, Adrián. Espero que estés bien. Felicidades por tu libertad. Te lo has ganado a pulso, como todos. Aquí no regalan nada a esta gente. Y bueno, si queréis hablaremos un poquito sobre lo que yo pienso de lo que conozco, ¿no?, que es el Estado español, la justicia española, una gran prostituta. En España, como sabéis, yo creo que las similitudes entre España, México y muchos países es el capitalismo, ¿no? El capitalismo puro y duro, que es el que consigue hacer estas macrocárceles y perseguir a cualquier persona que esté un poco en contra de un sistema abusivo y represivo, ¿no? Entonces, en mi caso, algunos ya me conocéis, pagué 24 años seguidos, salí después de una huelga muy larga de 100 días, en la que tuve la suerte de tener grupos como el que tengo actualmente de apoyo. Se hizo una campaña fuerte para mi liberación y fue cuando se dieron cuenta, después de los 100 días de huelga de hambre, que tenía 8 años de más cumplido encima, ¿no? O sea que, en España es algo, la gente dice que no, pero es muy habitual. España, aunque ellos van de modernos y de democráticos, pero es un país tercermundista en este aspecto. Y en el aspecto de la justicia, es una justicia patriarcal y fascista, ¿no? Entonces, cualquier persona que sea disidente, que critique el sistema español, es perseguido e encarcelado, ¿no? Tenemos pruebas en los últimos años, ¿no? Desde Pablo Hasél, ha habido un montón de casos parecidos al mío, que cualquier persona que critica esta falsa democracia, es encarcelada. Yo salí, como sabéis, en el 2010, yo seguí con mi lucha contra un sistema represivo y fascista, y a lo largo de estos años han intentado hacer montajes, ¿no? El último montaje que la última cosa la última jugada que me hizo la policía fue hace 3 años atrás, a 3 años y algo. Vinieron a mi casa a las 5 de la mañana, me tiraron la puerta abajo, un montón de Mossos de Escuadra de policía encapuchados con láseres, en plan película americana, y me detuvieron acusándome de un delito de haberme llevado 300.000 euros. Claro, si me hubiese llevado 300.000 euros, evidentemente ahora por lo menos no estaría ni aquí. El caso es que me encerraron sin ningún... ya no me dejaron prácticamente ni hablar, me encerraron en la cárcel, y así me tuvieron 2 años hasta el día del juicio. Durante estos 2 años yo pedí que se me hicieran careos, que se me hicieran pruebas, y no se me hizo ninguna. Y el día del juicio, fueron pasando, los peritos, fueron pasando, a los testigos, fueron pasando. Y ya la primera cosa curiosa es, por ejemplo, a los testigos, ¿no? Que hubo testigos que dijeron que la policía les había enseñado mi foto y que decían que me acusaran a mí. Entonces, algún testigo en el juicio dijo que aunque la policía le insistió en que me acusaran, él no me iba a acusar si no me había visto ese día en esos hechos, por lo tanto no me podía acusar porque no estaba. También se pudo demostrar que la policía se llevó ADN de mi casa, no coincidía con el que estaban buscando y lo escondieron, hasta que la defensa lo pudo averiguar en el día del juicio. Así toda una serie de irregularidades, pero que en el caso, por ejemplo, de España, me imagino que en México es muy parecido, les da igual eso. Ellos cuando van a por una persona, se encierran y punto, ¿no? Y les da igual que haya pruebas o no haya pruebas, se meten en la cárcel y se quedan tan panchos, les da igual.
Entonces, bueno, en mi caso pues pasó esto y al final conseguí salir. De momento está recurrido y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Pero aparte de este caso, pues hace 4 o 5 meses me vino otra acusación, que ahora ha sido archivada también. Se me acusaba de otro robo. Menos mal que ese día pues tenía pruebas, sobradamente pruebas de que no podía estar allí porque estaba en otro lado. Por suerte tenía esas pruebas. Presentemos las pruebas, después hicimos una rueda de reconocimiento y la persona que me acusaba al principio se tiró para atrás y ya no me acusó, ¿no? Y lo habrán archivado. Bueno, ese es otro montaje de los Mossos de Escuadra. Y la policía española pues actúa de esta manera, ¿no? Cuando alguien les molesta, en mi caso pues yo soy una persona que sigo activa, sigo criticando las cárceles, sobre todo las cárceles, por los asesinatos que hay dentro de las cárceles por parte de los carceleros. Son unos verdugos, unos torturadores. Entonces lo denuncio continuamente, sistemáticamente cada semana, cada 15 días hacemos un vídeo por YouTube denunciando los abusos que hay en las cárceles del Estado español y donde ni jueces, ni fiscales, ni políticos intervienen, ¿no? O sea, los carceleros tienen carta blanca para hacer todo tipo de abusos. De hecho, en este último año he podido leer unas cuantas autopsias de gente que ha muerto dentro de las cárceles, y las autopsias de los forenses de las cárceles dicen una cosa, y cuando la familia puede, porque tiene el dinero para poder hacer una segunda autopsia a nivel ya personal, privado, hacen otra autopsia y no tiene nada que ver con la que ha hecho la cárcel, ¿no? La cárcel, por ejemplo, esconde de que un preso puede tener costillas rotas. Los forenses de la cárcel esconden de que tenía hematomas. Es más, incluso los forenses de las cárceles dicen, por ejemplo, en el caso de Carly, en el caso de Gina, que ha muerto de dos cosas. Según la autopsia, habían ingerido una cantidad de pastillas que era mortal y al mismo tiempo se ahorcaron, ¿no? Pues bueno, ni dicen si fue la muerte vino porque se ahorcó y fue por las pastillas, pero que está muerta. Y así funciona el Estado español. El Estado español es un Estado donde la represión está al orden del día, las torturas están al orden del día, y en la calle cualquier persona que critica ese sistema pues está expuesta a que le hagan montajes y los encierren en la cárcel. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que hay, ¿no? Y ahora pasemos la palabra a Adrián, y después si queréis preguntar iremos contestando las preguntas, que siempre creo que es mejor, para poder contestar las cosas más directamente de lo que yo pienso de la justicia española. Adrián, te paso la palabra. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, o buenos días por allá. Y pues mi nombre es Adrián Gómez Quintúnez. Apenas todavía, como mencionó el compa Amadeus y la compañera que me ha apoyado, apenas llevo prácticamente, no he cumplido un mes mi libertad. Soy originario de acá en Chiapas y he pasado 17 años en la cárcel con 8 meses. Apenas este 7 de octubre tuve mi libertad. Y ahora sí, más que nada, ¿qué les puedo decir? Que la justicia de acá en Chiapas, en todo el mundo, es similitud a lo que dice el compa Amadeus. Hay muchas torturas, como por ejemplo en el año 2004, el 3 de febrero, que me detuvieron. Me detuvieron bajo, ahora sí, detenciones arbitrarias que ejerce acá la Fiscalía del Estado de Chiapas, sin tener ninguna orden de aprehensión. Y antes de que me detuvieran, me habían acusado de una desaparición de un tal señor que se llama Jerónimo. Bueno, después de pasar esos... Ahora sí, las cosas que me habían hecho me llevaron a la fiscalía, donde está se investiga, ¿no? Después de eso voy enterando que ya no me acusaban de la desaparición del tal señor Jerónimo, sino que me habían montado otro delito, que es privación ilegal de la libertad, es modalidad de plagio o secuestro. Bueno, les contaré cómo fue privado de mi libertad. Fue a través de tortura de 3 días, 3 noches. La primera tortura que recibí fue golpes a través de, ahora sí, en los cuerpos, en las costillas, en las piernas. Fueron 3 días de tortura. Pensé que me iban a, ahora sí,
liberar, según yo, porque no tenía pruebas en contra mía. Al contrario, les pregunté a los agentes judiciales que me estaban torturando el primer día, le pregunté que le pedía yo fotos o alguna orden de aprehensión que me vinculara acerca de ese delito que me acusaban. Y lo que dijeron aquellos judiciales o agentes judiciales que se conoce acá, fue lo que me dijo: aquí nosotros hacemos las preguntas, pinche indio pendejo, y tú te callas, deberes responderlo. Y entonces ahí vienen las golpizas. El primer día me quedé inconsciente, entonces lo que dijeron, mejor dejemos esto, no vaya a ser que se nos muera acá, vamos a llevar a su celda. Ya me llevaron a la celda donde tenían retenido, y posteriormente, al día siguiente, pensé que de ahí se había acabado la tortura. Al día siguiente igual me sacan para torturar, me vendan los ojos, pero antes de que me saquen me vendan los ojos. Y de ello me llevan un cuarto, solo que me dan la vuelta, y para no conocer dónde me llevaban, para no seguir la presa a través de la imagen, ¿no? Y entonces me torturan otra vez, me sacan, me dan golpes con bolsas en la cabeza. Y así sucesivamente. Igual el tercer día, que ya no pude aguantar la tortura, fue utilizar los métodos de Tehuacán, un chile, que me pusieron en la nariz. Y ya posteriormente, ya no aguantaba, yo ya no aguantaba, me pusieron las corrientes eléctricas. Fue ahí donde les dije que iba a firmar todos los cargos, donde se me imputaba y donde se me prefabricaron los delitos. Al aceptar los cargos, entonces, fue de esa manera que descansé, me dejaron de torturar. Ya el día, en la tarde, ese fue un día viernes, en la tarde del viernes, como a las 5, me llevan al arraigo que se encuentra ahí en Chapa de Corzo, en Tutiquillo. Allí me arraigan durante un mes para prefabricar bien los delitos y para que me sanara de los golpes. Y después de eso me llevan al Cerro Hueco, donde así me dictan auto formal de prisión. Entonces, todas esas cosas que he vivido, las he denunciado a través de, bueno, de que nos hemos organizado. Porque antes de caer, no tenía yo conocimiento de que se podía denunciar tales anomalías de la fiscalía, de lo que ejerce, ¿no? Y posteriormente nos organizamos algunos compañeros de allá, de lo que se vive en las cárceles, porque en las cárceles hay muchas injusticias. Aquí en el estado de Chiapas, México, aquí el que tiene dinero puede pagar su libertad, puede comprar. O de lo contrario, también puede sobornar a un juez y así obtener su libertad. En el caso de los que no tenemos dinero, los que no podemos tener un buen abogado, nos quedamos, porque no hay, pues así no hay el dinero suficiente para pagar más que nada. De esa manera quedé a través de varios años, y para colmo nunca se presentaron los supuestos ofendidos que supuestamente yo los secuestré. He pedido careos para que venga la carea conmigo a la diligencia, ¿no? Que me señalara o que me conozca. Y yo realmente le hice mal al tal señor. Pero para colmo nunca se presentó el señor. Más bien mandó una carta que no quería nada, que no quería problema. Y entonces pedí al juez. Bueno, en la cárcel nunca hemos visto al juez. Durante los 14 años que estuve de proceso, para cuando me dieron 14 o 15 años máximo de proceso, nunca vi unos jueces allá que se interesara en el caso de los presos. Más bien nada más vi una vez de que se presentó durante los 14 años. Así que pedí, y nunca me sentenciaron también. De esa manera, Pasaron los años, hasta que nos cansamos, y entonces varios presos allá en el Cerezo de la Mate, en el año 2015, para ser exacto, nos organizamos con otros presos, porque ya estábamos cansados de las injusticias,
de las anomalías que se viven en las cárceles. Y entonces, a través de la organización, vinieron varios compañeros a apoyarnos, entre ellos las que están ahorita. Y bueno, al sacar la luz de que ya nos habíamos organizado, empezamos a denunciar entonces las cosas que estamos viviendo en la cárcel. Déjame contarles que en el Cerezo número 14, el Amate, es denominado el Amate, había un defensor que pedía dinero a los presos para que les llevara sus casos. Dado caso de que no se les accediera a ese dinero, entonces te dejaba abandonados casos y así sucesivamente te quedas en el olvido. Bueno, había varias inconformidades allí con diferentes presos, ¿no? Que estaban inconformes más que nada. Y entonces, como ya estábamos organizados, tenemos ya la fuerza y el poder para denunciar a aquel defensor. De hecho, fue un impulso para nosotros, nuestra primera denuncia que hicimos en el año 2015. Y fue, gracias a los compañeros que nos organizamos, pudimos pedir un cambio de defensor de oficio para que llevara bien nuestros casos. Y al ver que se estaba cobrando fuerzas allá en el Amate, lo que hizo la defensoría de acá en el estado de Chiapas fue trasladar a los casos, pero de manera sutil, de manera voluntaria, ¿no? Según él nos dio una palabra que, más que nada para que llevara nuestros casos a nuestros diferentes respectivos hogares, por ejemplo acá en San Cristóbal, donde queda más cerca. ¿Por qué no te traslado a San Cristóbal para que se agilice tu caso allá?, me dijo. Y entonces en el caso también acepté y me vine acá en San Cristóbal, pero nada de que se agilizara, más bien era que era lo que él quería era desorganizar aquella organización que estábamos ejerciendo allá en el Amate. Pero fue todo lo contrario. Igual acá en el Cerezo número 5, igual nos organizamos ya en el año 2018, para ser exacto, fundamos otra organización que se llama La Voz de Indígenas en Resistencia. Y para no ser larga, ya en el 2019 iniciamos una huelga de hambre que prácticamente estuvimos 130 días para exigir nuestras libertades y libertades absolutorias y todas las detenciones arbitrarias que habían ejercido los agentes judiciales. Pues de esa manera se cobró más fuerza nuestra carrera política, podríamos decirlo, y fue ahí donde cobramos más fuerza para denunciar las cosas y que se visibilizaran nuestros casos y las anomalías que hay dentro de las cárceles. Pues sería por el momento mi palabra. Solo te digo que les digo a todos que en las cárceles, donde quiera, en todo el mundo, hay muchas injusticias. Hay muchos presos que siguen todavía allá. Igual dos compañeros que se llaman Germán y Abraham López Montejos, que son dos hermanos, uno que está en Comitán, Marcelino Ruiz Gómez, igual siguen peleando su libertad. Pues ahora sí, estando ya acá afuera, podemos seguir en la lucha y apoyar a los compañeros que siguen aún presos todavía. No solo ellos, sino que hay varios compañeros y compañeras que están presos. Sí, esa es la realidad. La realidad es que en las cárceles siguen habiendo mucha gente sin defensa, porque su delito es no tener el dinero suficiente para demostrar su inocencia. Y esa es la realidad. La realidad es que, como dice mi compañero, que tanto en España como en México, dentro de las cárceles se tortura, dentro de las cárceles hay casos, que si habéis pasado en el exterior de la cárcel, estarían haciendo unas investigaciones muy exhaustivas y no se está haciendo nada porque ha sido dentro. Hay casos, por ejemplo, como el de Lewis. Lewis es un chaval que murió en la cárcel de Briance. Bueno, murió, no lo mataron. Ese chaval fue al DER. El DER es el Departamento Especial de Régimen Cerrado, lo que es aislamiento en otras cárceles, que se le llama aislamiento. Y una vez en el DER le dieron una paliza tan grande que al día siguiente apareció muerto con costillas rotas, en fin. Lo único que ha pasado en este caso, por ejemplo, ha sido que a los carceleros que participaron directamente en esa agresión al preso, los apartaron momentáneamente de su trabajo y punto, pelota, aquí no ha pasado nada más, ¿no? Pero Lewis murió en una celda de aislamiento,
a través de una paliza brutal que le dieron los carceleros. Fiscalía no ha hecho nada. Jueces no han hecho nada. Políticos, menos. Y la gente del exterior de las cárceles, ¿no? Se deberían implicar un poco más en estos temas, porque nadie está libre de entrar en una cárcel, y más hoy día, como están las cosas, tanto en España como en México como en el resto del mundo, hacen un poco oídos sordos, ¿no? Se creen que, bueno, cuando una persona está en la cárcel es que algo ha hecho, ¿no? Bueno, aquí en este caso, pues quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En las cárceles hay mucha gente inocente, en las cárceles está llena de gente que su único derecho, como he dicho antes, es ser gente trabajadora, gente obrera, que, como ha dicho mi compañero, no tienen el dinero suficiente para sobornar, comprar a la justicia, y esas personas pues están pudriéndose dentro de las cárceles, y la única manera que tienen de sacar un poco a la luz sus voces, o que se saque un poco desde esos muros, es a través de personas como Adrián, como yo, que tenemos por lo menos la sensibilidad y la conciencia de cada semana o cada día, cuando se puede, denunciar esas brutalidades que hay dentro de las prisiones, sacarlas a la luz y que de alguna manera pues la gente vaya tomando conciencia de que en las cárceles hay personas, no animales, en las cárceles hay gente que su único problema es ese, que no tiene dinero para comprar un buen abogado, como ha dicho mi compañero, que no tiene. No es que los demás abogados sean malos, pero eso lo puede entender muy fácilmente la gente, ¿no? Si un abogado es de oficio y le da al Estado, por decir un número, por poner un ejemplo, le da 1.000 euros por llevar un caso, pues esa persona con esos 1.000 euros no vive, evidentemente, entonces se preocupa muy poco de ese caso. Si tú a un abogado, en vez de 1.000, le das 50.000, está centrado en ese caso y la defensa cambia totalmente, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos ver aquí en España, ¿no? Por ejemplo, podemos ver al rey emérito, el rey que está por ahí de fiesta, que está claro que ha habido corrupción, está claro que tenía cuentas en Suiza y no le pasa nada simplemente porque era el rey. Pero no es el rey solo, tenemos la familia Pujol, tenemos una serie de personajes en España, todos se está demostrando que son corruptos, que han cobrado comisiones ilegales, no hay ninguno en la cárcel, pero cuando es al contrario, cuando es una persona como nosotros, una persona trabajadora, simplemente por no pagar Hacienda le embargarán y lo meterán en la cárcel. Esa es la diferencia que hay entre lo que decía mi compañero, de tener o no tener dinero. Entonces la justicia no es igual para todos, esto está más que claro. Y en el caso de mi compañero tuvo que hacer una larga huelga para conseguir su libertad, y en mi caso pues lo mismo, ¿no? Tuve que estar más unos 100 días en huelga de hambre, pero en un año hice 2 o 3 huelgas muy largas para poder demostrar de que yo estaba en la cárcel ya de manera ilegal. Esa es la realidad de las cárceles del Estado español. Y después otra de las realidades es que para tener a la gente tranquila, como ha dicho mi compañero, pues bueno, divide y vencerás, ¿no? Cuando se forma un grupo en una cárcel, un grupo de resistente, un grupo que tiene la capacidad de denunciar lo que está pasando dentro de las cárceles, de denunciar el sistema judicial mexicano o español, entonces ese grupo lo dividen, ¿no? A él le hicieron de manera sutil, lo trasladaron, y si no es de manera sutil, lo hacen y ya está. Cogen una noche, se llevan a uno para una punta, otro para otra, y separan ese grupo. De momento, ahí quitan el problema de encima. Como ha dicho mi compañero, y como fue en mi caso, ¿no?, que me hacían lo mismo, ¿no?, iban cambiando de cárceles, fue lo contrario, ¿no?, porque con el tiempo lo que hice yo, los 24 años que tuve, la primera entrada que tuve en la prisión, fue en cada cárcel formar grupos, en cada cárcel pues vas formando grupos de gente que al principio no habían pensado en hacer este tipo de lucha, pero que cuando alguien los guía o alguien los informa, pues se animan y la hacen. Y lo que consiguieron fue que, bueno, que en muchas prisiones se hicieran grupos de este tipo de denuncia constante contra el sistema carcelario español, y supongo que mexicano lo mismo, ¿no? El problema está en que cuando gente, por ejemplo en mi caso, ¿no?, que salí de prisión, pues esta gente pues muchas veces se vienen abajo, porque los carceleros, bueno, saben muy bien cómo amenazar, saben muy bien cómo intimidar a los presos, y lo tienen a más es que el sistema se lo favorece, ¿no? ¿El sistema qué hace? Si un preso, por ejemplo, es de Barcelona y la familia es de Barcelona y protesta, lo llevan a Lérida, lo llevan a la otra punta y, claro, con eso le dificultan las comunicaciones familiares, después del correo no se lo dan, en fin, una serie de cosas que no se ven, que son torturas blancas, pero que perjudican mucho tanto al preso como a la familia. Entonces los presos ya tienen miedo muchas veces de denunciar los abusos que hay dentro de las prisiones, porque están expuestos, como ha dicho mi compañero, a los traslados, ¿no? Imaginaros en España, ¿no?, en Cataluña, porque tiene la autonomía de las cárceles y te pueden nada más que llevar, bueno, a 200 kilómetros de donde estás tú, ¿no?, porque no es más grande Cataluña. Pero en España,
un preso que es de Sevilla y protesta, lo llevan a Galicia. Claro, la familia tiene que desplazarse 1000 kilómetros para poder hablar con él 40 minutos. Entonces es imposible, porque no hay ni dinero ni medio para hacerlo, ¿no? Y esas son una de las torturas que tiene la Dirección General de Prisiones, tanto de Cataluña como de Madrid, para tener a los presos callados, ¿no? Eso, junto a que nos pueden cortar cualquier tipo de comunicación, nos pueden cortar a hablar por teléfono, y cosas así hacen que sea más difícil que la gente dentro de las prisiones pueda denunciar lo que está ocurriendo dentro, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en mi caso, pues me decidiera una vez salir, bueno, cuando salí en el 2010, después de la huelga de hambre de 100 días, seguir desde fuera denunciando, como ahora está haciendo mi compañero Adrián, denunciando lo que está pasando dentro de las cárceles, darles un poco de voz a esas personas que están silenciadas de esta manera, ¿no? Y bueno, volvemos a pasar la palabra a Adrián, así iremos alternando un poquito. Pero, sí, muchísimas gracias, pero igual allá donde quiera se vive, ¿no? Igual acá los presos, acá en el estado de Chiapas, como menciona el compañero Amadeus, hay muchos presos que no quieren denunciar, la verdad. He visto muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles carecemos acá de medicinas, de medicamentos y todo eso, ¿no? Y entonces, como saben, en el caso de nosotros que nos hemos organizado, acuden hacia nosotros, ¿no? Para ver qué posibilidades hay de que se agilizara algunos de unos medicamentos, o quieren orientación de cómo pueden hacerlo para que se les dé atención y se les brinde un apoyo. Y entonces nosotros como organización les sugerimos a los compañeros que la mejor arma que tienen es denunciar, que agarren su hoja y su papel y denuncien y exijan lo que es sus derechos, porque cada preso tiene su derecho de exigir los medicamentos y de que se les saque sus estudios. Y entonces ahí es donde se cohiben los presos, ¿no? Pero mira, estoy esperando esto en mi libertad, si no, si denuncio, me pueden trasladar, o si no, no me pueden dar mis libertades. Algunos están esperando su beneficio por parte de la Subsecretaría de Ejecución, y entonces a eso se merman los presos, ¿no? Mejor lo dejemos así, mejor que se encargue mi familia. O por temor a los traslados, igual. Entonces, donde quiera se vive eso, tal como dice el compañero Amadeus. Se tiene miedo a los traslados, o porque los llevan a un ceferezo donde está más estricto la cuestión allí, y entonces mejor lo dejamos así mismo. Pero sí, como te he dicho, hay varios presos que siguen sin ningún derecho de una medicina, ¿no? Más que nada. Y otra de las cosas también hemos visto que, igual en el caso de los abogados, muchos se dejan así nomás, optan por no denunciar, optan por tener así, y así los manipulan, o sea, más bien así se dejan así nomás por cuestiones de temor ante los carceleros, ante el director, ¿no? Porque si ves que alzan, porque ellos si ven que los directores de los CDSOS, si ven que ellos alzan la voz, lo que hacen ellos es, ahora sí, intimidarte. Mira, si no dejas esto, lo que estás haciendo, lo que te voy a hacer es castigarte, llevar tu beneficio o trasladarte. O ponerte una diminuta de, ¿cómo se llama? Que son bueno, más que nada son castigos que ejercen ellos. Pues bien, en el caso de nosotros hemos sufrido eso, pero como en el caso también de nosotros, como ya somos organizados, ya tenemos más apoyo, nos apoyan los defensores de los derechos humanos, como Fray Bartolomé de las Casas, también está el grupo de trabajo No Estamos Todos, y diferentes compañeros que se han solidarizado en nuestra lucha, y varios periodistas que han visitado nuestro lugar allá, nos han entrevistado qué es lo que queremos. Y nuestra demanda es eso, ¿no? De que se haga justicia, de que se investiguen nuestras detenciones arbitrarias y también de que se investigue a la fiscalía y ya no más tortura
en el caso de los que caen presos. Más que nada eso era nuestro demanda. Y el gobierno de acá en el estado de Chiapas, no, ¿qué te podría decir? Es un corazón insensible. No le importa los casos. Es una muestra clara de donde estuvimos 130 días en huelga de hambre y ni siquiera se interesó en nuestros casos, más bien nuestros familiares nos andaba dándoles esperanzas falsas de que ya los voy a checar, ya los voy a ver y así sucesivamente. Así que el gobierno de acá en Chiapas no existe, ahora sí, el interés hacia los presos, más bien los repudia, esa es la palabra correcta. Pero aquí, pues nosotros acá seguimos todavía en nuestra lucha, ya estando afuera, seguimos alzando la voz y declarando las cosas que allá siguen todavía nuestros compañeros y compañeras que están luchando. Pues así es la cárcel y así se vive en el estado de Chiapas y en la tierra. Bueno, aquí en España tienen otro sistema. Bueno, tienen varios sistemas aquí en España. Aquí en España, por ejemplo, uno de los sistemas que tienen y que han encontrado que es muy eficaz es, como se dice vulgarmente, ¿no?, preso drogado, carcelero descansado. Entonces lo que hacen es darles mucha medicación. Al contrario que, por ejemplo, en Chiapas, por lo que estoy escuchando aquí, lo que hacen es darles mucha medicación, sobre todo lo que son psicotrópicos y ansiolíticos, metadona, drogas legales, y empiezan dándote. Yo he visto en las cárceles, por ejemplo, aquí en Cataluña y en España, personas que no tienen ningún problema de adicciones a ningún tipo de droga, como se les ofrece la metadona. Se les ofrece la metadona para que ese preso no tenga, les dicen, que así no tenga la tentación de buscar drogas en el patio, drogas ilegales, que le pueden traer muchos problemas. Entonces hay personas que caen en esa trampa y personas que no, pero las que caen les empiezan dando metadona. Al poco tiempo esa metadona ya no les hace efecto porque el cuerpo es resistente a lo que se les da. Si les aumenta la metadona, después se empiezan a dar ansiolíticos, ¿no?, tranquimacines, tansiliums, todo tipo de ansiolíticos. Cuando esa persona que entró en la cárcel y no consumía nada de drogas, está tomando metadona, está tomando tranquilios por la mañana, tranquilios o dolkins por la mediodía y tranquimacines y dolkins por la noche, está súper enganchado a las drogas, pero ya no le hacen efecto. Entonces pasan del médico, de medicina general, el médico de cabecera, lo que se llamaría aquí en la calle, lo pasan a psiquiatría. Entonces el psiquiatra le pregunta qué está tomando. Al decirle al preso que está tomando metadona, que está tomando ansiolíticos y qué tal, empiezan pues bueno, con drogas psiquiátricas, ¿no? Antes estaba el Lagartil, ahora se llama Seroquén, pero siguen dando una cantidad de drogas, Seroquén 100, Seroquén 200, Seroquén 300, Seroquén 400, y esa persona que en principio no tomaba nada, resulta que al cabo de un año, año y medio está en la cárcel, está tomando todo tipo de drogas, de general, de médico de medicina general, como pueden ser los ansiolíticos, a drogas psiquiátricas, como puede ser el Seroquén. ¿Esa persona qué pasa? Que esa persona tiene problemas como todo el mundo, ¿no? En las cárceles pues, puede tener problemas familiares, puede tener problemas de judiciales. La comida es muy pobre, es una comida muy, muy débil la que se da en las cárceles, sobre todo en la de Brians 1, que es la peor de Cataluña. Y el día que tiene un problema y no come, a él se le suministra la misma cantidad de medicación, con lo que se consiguen las famosas sobredosis. Sobredosis, que siempre he dicho y lo repito, los culpables son las instituciones penitenciarias, tanto catalanas como madrileñas de España, porque son los que suministran estas drogas a los presos, en grandes cantidades, hasta producirles la muerte. Después el forense dice que se ha tomado, pues, se ha tomado drogas y que ha muerto de sobredosis de drogas ilegales, ¿no?, de drogas que pueden estar en un patio de una cárcel. Eso en la mayoría de los casos es incierto. Sí que es verdad que en las cárceles hay drogas ilegales, pero lo que más hay son drogas legales. Entonces, muchísimas de las muertes que hay en las prisiones, sobre todo del Estado español, vienen derivadas de la medicación tan fuerte que se les da. Y después tienen la otra arma, que son los talleres productivos, ¿no? El gobierno español, tanto el gobierno español como el gobierno catalán, tienen muchas empresas trabajando dentro de las cárceles. El sueldo de un preso es de 200 euros, cuando en la calle sería como mínimo de 1.000. Pero claro, un preso dentro de la cárcel, 200 euros le supone
tener tabaco, le supone tener café, le supone tener champú y por lo tanto ser explotado laboralmente dentro de las cárceles. El gobierno lo tiene muy claro y si os fijáis, por ejemplo en el Estado español, en las cárceles todas las empresas que hay están vinculadas de alguna manera a los partidos políticos de turno, ¿no? Y viven de eso, o sea, tenemos por ejemplo al famoso Florentino Pérez. Florentino Pérez, aparte de ser el presidente del Real Madrid, a mí el fútbol no me gusta, pero bueno, entiendo que haya gente que les guste, que es el máximo constructor de cárceles. En pocos años ha construido más de 40 cárceles en el Estado español. Cada cárcel tiene un presupuesto de más de 100 millones de euros. Pues bueno, tenemos a Florentino Pérez, como tenemos el Corte Inglés, como tenemos una serie de empresas vinculadas al gobierno, vinculadas a los partidos políticos, que están dentro de las cárceles, y que están explotando laboralmente a los presos, ¿no? Esa es otra de las armas que tienen, porque en una cárcel, por ejemplo, de 1.000 presos, Brians 1, Brians 2, ya donde es cualquier cárcel, de 1.500 presos, hay trabajo para menos de la mitad, para 200, 300 presos. Entonces los presos, como no tienen recursos económicos, porque las familias son clase trabajadora y por lo tanto no les pueden estar ingresando un dinero semanalmente para esos gastos, como son el tabaco, el café, llamadas telefónicas, etcétera, cartas, pues tienen que pedir trabajo. Y el trabajo se lo dan, pues bueno, se lo van dando realmente a todo el mundo, pero siempre tienen más preferencia las personas que de alguna manera son domesticadas, son dóciles, que no tienen partes, o sea, no tienen expedientes disciplinarios por contestar mal. O sea, ellos lo que buscan es, a través de las drogas y a través del trabajo, tener los presos callados. Y entonces, como ha dicho mi compañero Adrián, muchos presos prefieren dejarlo estar así, ya está bien, porque tengo un trabajo, lo voy a perder, me van a trasladar, no voy a poder ver a la familia, a lo mejor tengo cerca un permiso de salida, me lo van a quitar, y de ahí se valen los carceleros de abusar actualmente y, bueno, desde siempre de los presos, ¿no? El abuso que hay dentro de las prisiones del Estado español es constante, a diario, cada hora, se tortura a un preso. Y no pasa nada, pues porque entre que lo tienen silenciado y el gobierno, como dice mi compañero, pasa de todo. El gobierno está para otras labores, ¿no? No para defender a los presos, sino todo lo contrario. Si puede hundirlos más, lo hace, ¿no? De hecho, el Código Penal español cada vez es más duro y eso hacen los políticos. Entonces, bueno, los carceleros están impunes, pueden hacer lo que quieran y los presos están callados porque, bueno, por miedo a perder lo que tienen, por miedo a traslados, por miedo a lo que pueda pasar, la mayoría de los presos no se atreven a hacer una denuncia, como dice mi compañero, pública, porque pueden perder esos derechos. Y aquí en España se han aprendido muy bien la lección a través de las drogas y los talleres productivos, que es lo que les vale para tener callada a la gente. Eso, junto con los beneficios penitenciarios, que no se dan nunca, sobre todo a lo que es la clase trabajadora, ¿no? Podemos tener a un tangarín, ¿no?, el cuñado del rey, que le dieron rápidamente permiso, a Rodrigo Rato, a Sina Bárcena, a toda esta gente. Todas esas personas influyentes de mucho dinero salen muy pronto de la cárcel, pero las personas trabajadoras, la clase trabajadora, como la clase indígena de Chiapas, lo tienen muy mal porque no tienen dinero y por lo tanto no pueden salir. De hecho, yo he visto denegar un permiso de salida a un preso porque vivía en la mina. La mina, como sabéis, es un barrio de Barcelona, un barrio, entre comillas, que hoy se dice marginal, que es de la clase trabajadora, y le denegaron el permiso. Entonces le hicimos el recurso. Lo ganó porque le pusimos, bueno, que si el problema era que tenía que ir a vivir, pasar ese permiso a la mina, y le dieran un piso en Pedralbes, y él y su familia se trasladarían a Pedralbes sin ningún problema, que no había ningún problema. Entonces el juez de turno que había en ese momento, el juez de vigilancia penitenciaria, vio que era un abuso ya, de negar un permiso a un preso por donde vive, y se lo concedieron, ¿no? Pero que no se me venga a referir de que, como dice mi compañero, hay las masas sociales, la masa social que, que está en las cárceles, que es la masa, sobre todo lo que es clase trabajadora, todos estos beneficios los tienen siempre en un hilo, ¿no? En un hilo que se parte. Cualquier reivindicación que hagan, cualquier denuncia que hagan, pues ese hilo se parte y no les dan nada. De ahí caiga poca gente o muy poca gente que se atreva a sacar a la luz todo lo que está pasando dentro de las cárceles. Pero es que después, una vez se saca todo eso fuera de la cárcel, aquí en España tenemos el problema de los periodistas, porque los periodistas, bueno, como les dan de comer de la mano, no denuncian, no informan, no dicen nada de la cárcel. O sea, si os fijáis, cuando sale una noticia de las cárceles es porque un preso ha pegado a los carceleros, claro. Un
preso puede pegar a los carceleros porque ese preso ha sido torturado sistemáticamente, ha abusado sistemáticamente, llega a un punto en que pierde la razón y agrede. Pero él ha sido agredido. Esa noticia la veréis siempre, cuando son los carceleros los que reciben. Cada día mueren presos en las cárceles del Estado español, cada día hay torturas en las cárceles del Estado español y eso no sale en la prensa. Los periodistas no informan de eso, o porque no les dejan o porque no quieren, no lo sé, pero no informan. Entonces, otro de los problemas que hay es ese. Y después, para terminar sobre este tema, ¿qué pasa? Que cuando un preso denuncia un abuso dentro de la cárcel, el preso hace un escrito, como ha hecho mi compañero, coge una hoja, un boli y denuncia. Denuncia de que el día tal, en la cárcel tal, en el módulo tal, le ha pasado esto, le han pegado, le han hecho, o le han, no le han dado el permiso que le correspondía, en fin. No tiene más argumentos y lo manda al juzgado de vigilancia. El equipo de tratamiento de la cárcel, junto con la Junta de Régimen, que es la de los carceleros, hacen un informe diciendo todo lo contrario, fundamentado en derecho. Entonces el juez tiene dos escritos. Uno, del preso, que es un escrito básico, diciendo que no está conforme, y otro, de un equipo de tratamiento, de un equipo de profesionales, que argumenta y fundamenta con derecho el por qué se le deniega. El resultado es que el juez le da la razón a la cárcel, en la gran mayoría de los casos. Eso en el caso ya de que contesten, porque muchísimos de los casos que se denuncian en España ni se contestan, ni dicen nada al juzgado, ¿no? Yo mismo he denunciado al juzgado de Guardia de Martorell abusos que han habido en las cárceles y nunca me han contestado. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en el Estado español. En Chiapas, no lo sé, ahora no lo contará nuestro compañero Adrián. Pues sí, así como acabas de mencionar, en las cárceles hay muchas anomalías. Lo que les contaré ahora, a partir de en la cárcel se vive muchas injusticias. Por ejemplo, cuando cae un preso nuevo, lo que hacen allá las autoridades, se les cobra, bueno, más bien en conformidad con los presos o los mandamás que allá se les conoce como presos o voceros, ellos tienen la autoridad, ¿no? Y entonces cuando llega uno se les cobra una cantidad para pagar, allá se les conoce como talacha, o lo que es la limpieza que ejercen allá. Entonces, si no se les paga, entonces se les somete a bajo presión, ¿no? De estar limpiando las alcantarillas, los baños y todas esas cosas, ¿no? Hasta que se les pague. Y el director igual no hace nada, más bien está en conformidad con eso porque, como se mencionó, es un negocio. Las cárceles de acá en Chiapas es un negocio. Cuando un preso paga todo eso, lo que se le pidió, por ejemplo, una cantidad de 50.000 acá, lo que es pesos mexicanos, va una parte el director, una parte con los voceros y así lo maneja. Entonces el director no dice nada, aunque se queje el preso, no sale la denuncia, ahí se queda nomás. Y otra de las cosas también, ha habido muertes, ¿no? Cuando un preso no paga esa cantidad, se les tortura, se les da golpes. Y hace aproximadamente, cuando yo estaba yo todavía preso, murió un señor allá por no pagar la cantidad de 50.000 pesos. Bueno, estas son las cosas que se vive acá en el Cerezo del estado de Chiapas. Y me imagino, como menciona nuestro compañero Amadeus, que diario hay muertos, igual en donde quiera. Igual allá viví en el Amate. Durante 14 años ahí diario había muertos, que se ahorcó un tal señor, o que murió por esto, o que le dio un paro cardíaco. En fin, no se sabe cuál es la cuestión en que murió, pero más bien se especula, especulamos mucho de los presos ahí que lo mataron. Esa es la triste realidad que se vive. Y otra de las cosas allá, donde pasé durante los 14 años en el Amate, la comida está pésima. Ahora sí que ni los perros comen esa comida. Es una comida bien feísima. Muchos de los presos no quieren denunciar por lo mismo que lo que estuvimos hablando, ¿no? Que si denuncian esas cosas, la represión viene al instante. O si no viene de parte del director, de los propios presos. Porque es una ganancia que manejan entre los voceros y entre
el centro penitenciario. Así es la cruda realidad. Todo es un negocio. Y si uno te quedas así calmado y tranquilo, puedes vivir tranquilo, dice, ¿no? Pero la triste realidad es que es uno de sus derechos que se vulnera, todo derecho de los presos. El preso debe tener una buena comida, el preso debe tener medicamentos y atención médica, todo eso. Mientras todo está uno ahí a preso, el deber de los centros penitenciarios es cubrir las necesidades básicas. Y otra de las cosas me ha tocado ver también cuando hay una buena cantidad de gente que ya están cansados de tantas de las cosas. Por ejemplo, acá los menciono, de la comida, ¿no? Hubo una ocasión que se denunció de la comida y ya estaban hartos los presos. Entonces lo que hicieron, como vieron que la mayoría de los presos estaban en conformidad y a favor del cambio de una buena comida, pero lo que hace es vienen los defensores de los derechos humanos o la CNH como se conoce acá. Entonces lo que hacen al instante es mejorar la comida en ese día y lo ponen y lo exhiben, ¿no? Le toman foto de que aquí no hay comida que está en malas condiciones, ¿no? Chéquenle todo, tómenle foto y le ponen ahí, lo preparan bien la comida, le ponen su platanito, todo un cafecito buen hecho. Nada más para un día, cuando vengan los derechos humanos y algunos de los periodistas, por decirlo así. Pero ya cuando pasa eso, ya al día siguiente, unos 2 días, pues ya se vuelve y va la comida. Así que esa es la maña que tienen los centros penitenciarios. Nada más dan una apariencia por un día cuando se denuncia, ya cuando pasa todo vuelve a la misma cosa, las mismas cosas bien feas allá en la cárcel. Pues eso es lo que he visto y eso es lo que he notado durante mi experiencia en los 14, en los 17 años y 8 meses en la cárcel. Igual sucede con los medicamentos, olviden que ya hay denuncia, ¿no? Porque nos enfocábamos a denunciar mucho del día de la cuestiones de medicamento, y lo que hacen ellos fue traer medicamentos ya para que ellos exhiban y les tomen foto. Mira, acá tenemos medicina. Es pura mentira de lo que están haciendo, y esa es su manera de atacar, o sea, voltear el asunto para que vean a la sociedad o a los medios que nosotros nos estamos mintiendo según ellos, ¿no? Esa es una arma que utilizan muy acá, en el estado de Chiapas. Sí, sí, aquí más o menos sucede lo mismo. De hecho, en el proceso de Cataluña, como sabéis, hubieron unos presos políticos que pedían la independencia, los metieron en la cárcel. No voy a entrar a valorar si tenían razón o no, si lo que sí que voy a entrar a valorar es que el Estado español los acusó de delitos que eran mentira, como hacen actualmente, como hacen siempre, cuando les interesa encerrar a alguien, pues les da igual la verdad. Pero claro, eran políticos, y a la que los trasladaron a Cataluña, a la cárcel de Lledoners, y podía hablar con presos de la cárcel de Lledoners, que está en Manresa, y fue llegar ellos y la comida mejoró, porque eran políticos, claro, eran políticos catalanes, diputados catalanes. Automáticamente que mejoró, y durante el tiempo que ellos han estado en la cárcel de Lledoners, se ha comido mejor. Una vez se les dio el indulto y han salido, ha vuelto, pues como dice mi compañero, a la habitual mierda de una comida asquerosa, poca cantidad y mala. De Cataluña la cárcel que peor es la de Brian, pero el problema es que en España, por cada preso, al año hay un presupuesto de 34.000 euros. Entonces, ese presupuesto da para que ese preso pueda comer bien. Ese presupuesto da para que ese preso tenga cubiertas necesidades básicas, como son papel higiénico para el váter, champú, maquinillas de afeitar, desodorante, a las mujeres que les puedan dar Tampax, en fin, necesidades básicas. Pero ¿qué pasa? Como pasa, pues, como en todos los países, ¿no? Que el laberinto este que hay de burocracia en las cárceles, pues se pierde ese dinero, y las cárceles, pues, se come muy mal porque las empresas vinculadas a los partidos políticos que están en el poder, pues van a buscar un beneficio y por lo tanto dan peor comida. Y después en el tema de higiene, pues lo mismo, a los lotes que deberían dar mensualmente
a los presos, pues pasarse cada 2 meses, cada 3, en fin, y ese es el problema que hay en las cárceles, tanto de Chiapas como en las cárceles catalanas, como las españolas, como prácticamente creo que en la mayoría de países el problema es la corrupción que hay dentro de ese ámbito de carcelario, donde esos políticos, esos directores, esos administradores, esos carceleros, se llevan parte de los presupuestos y al preso le llega pues la peor parte, ¿no? Que es prácticamente nada. De hecho, en las cárceles hemos podido comprobar, y yo eso lo puedo decir aquí públicamente, y si algún carcelero se siente ofendido que me denuncie, cómo llenan las mochilas de noche con comida y medicación. O sea, hay cárceles que por las noches se han visto obligados a cerrar los botiquines para que no entraran a llevarse comida, bueno, a llevarse medicinas. Se han visto obligados a cerrar las cocinas, a cal y canto, porque claro, de noche los presos están en las celdas, entonces no pueden entrar en una cocina. Y si por la mañana falta comida en esa cocina, solo pueden haber sido los carceleros. Y esa es la realidad de las cárceles, creo que en todo el mundo, de que mientras la sociedad no tome conciencia de que en las cárceles, igual que hay unas obligaciones, hay unos derechos, y que se tienen que respetar, y los políticos no pongan las cartas sobre la mesa, obligando a jueces y fiscales que intervengan dentro de las cárceles, que puedan entrar periodistas, como dice mi compañero, porque aquí en España otro de los problemas que hay es que solo entrarán periodistas afines al poder. No sé qué quiero decir, que entrarán periodistas que hablen bien de la cárcel, que, como dice mi compañero, que digan que se come bien, que todo está muy limpio, que todo está muy... porque el día que van a ellos, evidentemente, la mejor comida, como dice mi compañero, y está todo limpio, y las fotos que sacan son esas, ¿no? Y después, como mucho, hablarán con un preso o dos presos dentro de la cárcel que estén en una situación de salir pronto en permisos y que, por lo tanto, no podrán hablar mal de la cárcel. Dirán que está todo muy bien y que ellos están bien y así funciona. Esa es la realidad. Y mientras eso no se solucione, pues se tendrá que seguir luchando hasta que se consiga que, igual que hay derechos y obligaciones en el exterior de las cárceles, en la calle, los presos tienen obligaciones, evidentemente, y derechos. Y que están en la cárcel porque a lo mejor han cometido un delito. Muchas veces ni eso. Muchas veces simplemente han pasado por el sitio equivocado y han sido detenidos y acusados de un delito falso. Pero como mínimo, ellos están en la cárcel por una custodia del Estado, ¿no? Una custodia dentro de la prisión. Pero tienen los mismos derechos que tenemos los que estamos fuera y eso se tiene que respetar. Y esa es la lucha que mantenemos y que seguiremos manteniendo. Bueno, pues no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Te podrías acercar aquí? Lo siento. Nada, que con el tema de medicamentos. Y medicación y todo eso, ya muchas veces las personas que están encarceladas y presas cuando son adultas ya vienen de unos hábitos que ya están tuteladas, esas personas ya estaban tuteladas por el mismo Estado, ya tienen los hábitos de medicamentos obligatorios, ya estaban en un régimen de horarios, de malas comidas, o sea, que ya viene de antes, que ya no son las personas adultas, sino que también en los centros de menores. No, pero es que si no, no te oyen vale, ellos. Vale, eso, nada, que he conocido a personas que han tenido ese tipo de experiencias y que, reflexionando lo que no solo, que ya viene, ya tiene unos hábitos anteriores que ya les ha pasado, que no son personas adultas. Me he acordado cuando hablamos de todo el tema de medicamentos, que para que se callen, no sé, un chico, su mirante no acompañado, no se ha dado por el Estado, que me enseñaba las letras, que el chico tenía 17 años, el idioma no conocía, allá ahí, no sé. Intentan coger la calle porque tampoco tienen una prestación que digna de una
Estado español no son pocas las personas de los grupos de apoyo que han acabado también pagando penas de cárcel. Y en México, pues, hay varios episodios dentro de la huelga de hambre de los compañeros de Comitán, del CDF5 y Adrián, entre ellos. O sea, recuerdo uno de los ingresos hospitalarios que tuvo Adrián, llevaba como 100 días de huelga de hambre aproximadamente, y sus riñones empezaron a fallar. Varios compañeros nos avisaron de que Adrián lo habían trasladado al hospital. En los hospitales, en Chiapas, tú no puedes entrar, hay un guardia de seguridad en la puerta que te impide el acceso. Y ese día precisamente nos acompañaba un compañero de la prensa, que gracias a él pudimos acceder. Y con una de las compañeras del grupo de familiares, del grupo de apoyo de familiares, cuando conseguimos acceder dentro del hospital, nos encontramos a Adrián en una camilla en un pasillo. En una mano tenía una botella de suero en el que no había absolutamente nada, y la otra estaba esposada a la camilla. Llevaba, me rectifica si me equivoco, Adrián, pero yo creo que llevaba 24 horas sin tomar agua, porque no te habían dado ni tan siquiera agua. Con lo cual, Adrián estaba siendo torturado en una situación de 100 días de ayuno, en la cual, pues, ellos solamente ingerían agua y miel. O sea, la solidaridad, las expresiones de lucha son brutalmente castigadas. Y como digo, en grupos de apoyo a personas presas en el Estado español, esos procesos de represión también se dan. En México las amenazas directas e indirectas también son constantes a las personas que alzan la voz para denunciar la cárcel fuera de la cárcel. Y sobre todo, ¿no? O sea, lo que más se castiga es, bien decía Adrián, es que denuncien, pues, ¿no? O sea, que cualquier lazo de fraternidad, de solidaridad, de cualquier lazo de humanidad, que es precisamente lo que la cárcel busca romper por encima de todo, es severa y brutalmente castigado, ¿no? Y sí, se me hacía importante remarcar eso, que dentro de las funciones sociales de la cárcel hay un dentro, hay un fuera, y hasta que no empecemos a romper, ¿no?, esa idea de dentro fuera, las cárceles seguirán existiendo porque tendrán un sentido de ser. Entonces creo que es como bien importante la creación de estos espacios, la creación de esto que decíamos al principio, ¿no?, de romper las fronteras, los muros que nos separan, y empezar a cuestionar que la cárcel no solamente ataca a la persona que está dentro, sino que a todas las personas que a lo mejor solamente las hemos visitado para esto, para abrazar a alguien que queremos y que está dentro, también nos atraviesa la cárcel. Y pues no sé si ustedes quieran añadir alguna cosa más. ¿Quién dice, a nosotros o a la gente? A ustedes. Ah, vale. Bueno, yo añadiría eso, ¿no?, que es exactamente lo que has dicho, ¿no?, que no solamente se castiga a la persona que está presa, sino a todo su entorno social y familiar, y lo que se busca es la destrucción de la persona, ¿no? O sea, destruirla emocionalmente y, si es posible, físicamente, hasta el punto, pues bueno, que se suicide o que acaben, pues, muy mal, ¿no?, en tratamientos, pues, realmente psiquiátricos y mal. Eso es lo que busca las cárceles, ¿no?, en España, en Chiapas, yo creo que en todo el mundo. Lo que he dicho al principio, ¿no?, que, de hecho, si nos fijamos, el sistema más o menos es el mismo en todos los estados, porque viene derivado precisamente del capitalismo puro y duro que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, el capitalismo que hay es este, ¿no?, crear macrocárceles, que la sociedad tenga en cuenta de que eso es para ellos si no siguen el rebaño, o si se salen de ese rebaño, y ese es el final, ¿no? O sea, que en la cárcel sigas produciendo, sigas dando beneficios,
Y si no, pues bueno, lo pagará tu familia, tu entorno social y todo el que esté alrededor tuyo, pues será perseguido. Como has dicho, ¿no? A los grupos de apoyo se les persigue, a las familias pues se les persigue, y lo que se intenta, pues eso, es desestructurar emocional y físicamente a las personas. Eso es lo que busca las cárceles, nada más. No busca ningún tipo de reinserción ni rehabilitación, eso es una falsa que hay. Lo que busca es destruir y ya está, nada más. Que la gente tome conciencia de eso. Así es. Sí, claro, como dice nuestro compañero Amadeus. Y más que nada, la cárcel se hizo para, especialmente para alejar de las familias, para ahora sí reprender y castigar a las familias, tanto a los presos familiares y a los presos que se encuentran afuera. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, la cuestión acá es concientizar a más personas, ¿no? De ver que la cárcel es, ahora sí, más que nada es un negocio que se hizo, especialmente, se hizo para un negocio. Si nos hemos dado cuenta, los que tienen dinero pueden negociar o pueden tener una fianza y de bastantes dineros que se podría hablar. Para la gente pobre que no tiene, pues, se queda en la cárcel, ¿no? Y eso es lo que se sufre, ¿no? Se sufre y sufrimos a la sociedad. Y muchos de la sociedad no se dan cuenta de eso, de que la cárcel cumple su propósito, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero lamentablemente, tanto la fiscalía, ¿no? A veces detienen a personas inocentes o incorrectas, ¿no? No es con la finalidad de que ellos dan la cara, ¿no? De que están trabajando ante la sociedad y que están deteniendo a los presuntos culpables o presuntos sospechosos que han cometido, según ellos. Y ese es el mensaje que les quiero transmitir, ¿no? Concientizar más y ver la realidad de la cárcel, que es un negocio. Ese sería mi punto de vista, mi palabra. Bueno, yo pienso que cuando fueron trasladados a Cataluña, se acabaron las críticas porque tuvieron todo tipo de privilegios. Esa es otra de las cosas que pasan en las cárceles, tanto catalanas como de todo el mundo. Al ser políticos de Cataluña, me consta por presos que han estado con ellos, que tenían todo tipo de privilegios, o sea, desde llamadas telefónicas, si los periodistas quieren entrevistar a un preso en concreto en Cataluña, no lo dejan entrevistar. Y en cambio a ellos los dejaban entrar cada día la prensa en la cárcel, o sea, periodistas de prensa escrita, podían hablar, hacer videoconferencias, en fin, cualquier persona que haya estado un poco informada sobre el tema de los presos políticos en Cataluña, sabe que han tenido todo tipo de privilegios, privilegios que no se le ha dado a ningún preso más, solo a ellos, y sabe que han estado en una situación dentro de la cárcel muy privilegiada. Entonces, evidentemente, la prensa catalana no ha criticado esto
porque la prensa catalana forma parte de este circo, porque esto es un circo. Y entonces, como forman parte de este circo, dejaron de criticar. Mientras estuvieran en las cárceles de Alcalá, bueno, en Extremera, en las cárceles españolas, criticaban porque allí eran un preso más, como todos los que hay. Una vez fueron trasladados aquí en Cataluña, de hecho pudimos ver, cuando llegaron a Cataluña los metieron en un Mercedes Pito, en la cárcel de Brians 2, y ya, bueno, coches tintados, vamos, como si fueran grandes empresarios, ¿no? Cuando a un preso lo llevan en una furgoneta, esposado, prácticamente no se puede ni mover, y en cambio ellos pues, los llevaron en furgones, bueno, en furgones, no, furgonetas Mercedes Pito. Entonces, a partir de ahí, cualquiera que saque la opinión que crea, ¿no? Pero los presos en Cataluña, presos catalanos políticos, mientras estuvieron fuera de Cataluña, la prensa catalana, sobre todo, criticó mucho las cárceles del Estado español. Una vez vinieron aquí, se callaron, porque es que iban a decir, estaban privilegiados, que tenían todo tipo de internet, tenían de todo. Entonces, claro, ahí se cayó la prensa, sí. No denuncian cómo están los demás presos, o sea, solo se preocuparon de los 8 presos políticos, nada más. Nada más que decir en este tema. Bueno, pues yo casi para ir cerrando, decir que, o apuntar, que no olvidemos que la cárcel es algo relativamente nuevo, ¿no? Que no hace más de 500 años que existe, tal como la conocemos, y que realmente la cárcel nace, ¿no? no para castigar el delito, nace cuando empieza la industrialización y nace para castigar a todas aquellas personas, ¿no? Que en un momento determinado son grandes migraciones a las zonas industriales y nace para castigar la improductividad. O sea, todas esas personas que el sistema como que consideraba que no eran aptas para ser explotadas, son las que son encarceladas. Pues que no olvidemos que el nacimiento de la cárcel es algo nuevo, que no nace para castigar un delito en sí, sino que nace para castigar y para encerrar a todo aquel, ¿no? Que la sociedad no encuentra útil, ya sea porque se niega a ser parte de un sistema, ya sea porque lucha contra ese sistema, o ya sea porque se encuentra que no son aptos para ser explotados dentro de ese sistema. En el Estado español, las personas que están en situación de reclusión tienen papeles, cuando salen de las cárceles dejan de tener papeles, cuando vuelven a entrar en las cárceles vuelven a tener papeles para poder ser explotados dentro. En las cárceles de México son explotados, hay experiencias de compañeros presos en Oaxaca que tienen jornadas larguísimas de trabajo prácticamente en condiciones de esclavitud. En las cárceles de Chiapas, Adrián sabe que es algo que pasa también día por día. Entonces también, ¿no? A romper como con esta lógica que la cárcel lo que hace es reinsertar, podríamos preguntarnos, reinsertar a quién y para qué. Las cárceles castigan, ¿no? Y como bien decía los dos compañeros, castigan a la persona presa, a la familia, a la sociedad y a todo aquel que se dedica a tirar rejas y muros, o por lo menos a intentarlo día con día. Y que no perdamos de vista eso, pues, ¿no? Que el mayor castigo o el mayor delito que puede tener una persona es no ser cómplice de un sistema criminal como el que es el que vivimos. Pues, ¿sí? Y pues no sé si quiera Amadeo o Adrián decir alguna cosa para cerrar, para irnos decidiendo, alguna intervención que quieran hacer o algo que quieran apuntar. No, yo simplemente dar las gracias a todos que nos han estado escuchando y eso, que tomen conciencia de una realidad que son las cárceles y cómo funcionan, y felicitar a Adrián por su libertad y nada más, nada más. Muy contento de haber podido participar. Pues sí, muchísimas gracias a todos, ¿no? Más que nada, darme la oportunidad de esta entrevista, más que nada, de este canal. Y como dice el compañero Amadeus, ¿no? Exhortar a la sociedad, a toda la sociedad del mundo en general, ¿no? A ver la realidad de la cárcel, de que
Ahora sí, más que nada es un negocio que reprende junto al preso y a la familia. Así que entonces, y muchísimas gracias por todo, ¿no? Y aquí disfrutando la libertad, prácticamente todavía cumple un mes, el 7 de octubre. Ahí vamos a normalizar. Muchísimas gracias a todo y gracias a Amadeus que nos acompañó a través de esta entrevista que hicieron las y los compañeros. Excelente tarde por allá. No, no, yo digo, gracias a todos por haber participado y gracias a Adrián. Y me alegro mucho de que haya conseguido la libertad. Deberían salir todos. Adrián, igual, un abrazo enorme, inmenso desde acá.